El pulso del fútbol de Caracol Radio con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Pulso del Fútbol en todos los rincones del mundo donde nos están escuchando a través del Real Audio en Colombia, en las selvas colombianas. Para todos un cordial saludo. Hay mucho fútbol en este miércoles, pero mucho. Tenemos Copa Suramericana, tenemos el resto de la jornada de la Liga Postobón, tenemos eliminatorias, el repechaje de la Champions y tenemos también el Superclásico entre Real Madrid y Barcelona, segundo partido correspondiente. El primero ganó el Barça 3-2. Nos acompaña hoy don Rafael Villegas. ¿Cómo le ha ido, señor Villegas? ¿Qué tal, Iván? Saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso. Como siempre, aquí listo en una mañana fría, por lo menos en Bogotá. Y dicen que va a haber mucho frío en estos días, ¿no? Sí, está haciendo, sobre todo está venteando mucho, ¿no? Venteando con mucho frío. Hombre, mandan unas preguntas tan raras. Luis Manuel García Rubio dice, ¿cuál fue el último arquero que utilizó rodilleras? ¿Y por qué se dejaron de utilizar? Pues la verdad, el último que utilizó rodilleras. ¿Qué vas a ver uno? No. Pero, el último que apague la luz. Rafa, pero hubo una época en que las rodilleras eran gigantescas, claro, ¿no? Era, ¿se acuerda? Era la época de las rodilleras y de las cachuchas. ¿Se acuerda? Sí. Claro que todavía hay gente con rodilleras. Ah, sí. No porteros. Sí, no. En la vida real hay gente con rodilleras, siempre sumiso al rico y al poderoso. Sí, sí. Mucha gente que se pone las rodilleras. Turno. ¿Ah? Sí, y al gobierno de turno, ¿no? Ya, bueno. Oiga, bueno. Eduardo Esteban López Jiménez hace un planteamiento. ¿No creen ustedes que se deberían unificar todos los estadios en el país, todos los estadios en el país, en cuanto a las mallas perimetrales? Pues no queda bien que unos estadios tengan mallas y otros no. Valdría decir que hay aficionados que se portan bien y hay plazas donde los aficionados se portan mal. Él dice que... Yo le diría al señor López que lo primero que tendríamos que conseguir es una cancha de juego decente. Hay estadios que tienen magníficas gramillas y hay estadios que son unos peladeros absolutos. Mientras no consigamos esto, no nos ocupemos tanto de lo otro, ¿ya? Primero una cancha de fútbol, porque la verdad estamos jugando en unas canchas muy malas. Algunas muy malas, el Campín es perfecto, el Atanasio es perfecto, el Metropolitano es perfecto, pero hay una, la de Neiva, es horrible. Sí. Horrible, horrible. Y la cancha de Yopal, me quedan dudas. Claro, ¿y qué tal la cancha de Neiva? La cancha de Neiva también se dañó muchísimo, ¿no? Es horrible, horrible, se acaba. Y la de Ibagué, Rafa, la de Ibagué no es una buena cancha. Es una cancha llena de pocitos, llena de salticos, llena que se encharca por sectores, no es una buena cancha. Ahora, en cuanto a ese tema de las mallas, fíjese, Iván, que han pasado cuánto tiempo ya, ¿un año largo? Un año largo, eso fue en agosto del año pasado. Un año largo, y la verdad es que no hemos tenido mayores problemas, diría yo. No, pero sí hemos tenido invasioncitas y cosas así, no tan graves como yo esperaba. Por ejemplo, el partido Santa Fe-Pasto, la final del campeonato fue un ejemplo de civismo. Sí. La verdad, hay que decirlo. Yo esperaba una invasión a la cancha impresionante y no pasó nada. La gente se comportó supremamente bien. Sí, bueno. Pero hemos tenido invasiones, que igual se producen con malla o sin malla, ¿no? Sí, la gente, cuando la gente quiere armar lío, lo arma. Sobre todo esos barras bravas, cuando quieren armar lío, lo arman. José Ángel Almanza nos manda una que es interesante. Yo no sé si usted tiene la respuesta. ¿Cuál? No le he echado en la cabeza y creo que hay por ahí alguien, pero no lo tengo claro. ¿Cuál fue el último arquero argentino que trajo el Cali? No lo tengo. La verdad, no lo tengo, Iván, pero se lo voy a investigar. Recordamos un uruguayo, a Castillo, ¿no? Sí, claro, Castillo, que fue el arquero, tercer arquero de la selección uruguaya. Ese es el último que yo recuerdo, pero era uruguayo, no era argentino. Pero le prometo que voy a averiguar cuál fue el último arquero. Rafa, hubo un periodo de contrataciones en el Cali, el periodo de la época en que trajeron a Batallas y todo eso, un mundo de jugadorcitos mediocres, maletas, y ahí pudo llegar algún arquero, si no estoy mal. Pero bueno, dejo esa pregunta para que nos ayuden con ella. Hablando de argentinos, Julián Rodrigo Castillo Peñate de Santa Marta pregunta que si nos enteramos a través de la televisión argentina cómo los barra bravas de Boca se enfrentaron a balazos y hubo varios heridos y está muerto. La cosa está muy grave. Dice que, pues, según dice la prensa argentina, dos cabecillas de las barras se disputaron el poder y la supremacía en el estadio. El tema es el siguiente. Los líderes de las barras bravas, uno de apellido Diceo, que viene de salir de una condena, y el otro Martín, que estaba líder y era el que ocupaba la barra brava de la 12,
Esos tipos se desafiaron a muerte y se encontraban por ahí en una carretera y se dieron plomo, y entonces uno, Martín, quedó herido. Entonces la directiva de Boca Junior ayer prohibió la entrada a 60 personas, en lo que se llama utilizar el derecho de admisión. Estas 60 personas no entran, pero por ejemplo, en la lista de las 60 personas no está el segundo de la barra brava de la 12 de Boca. Entonces quiere decir que decapitaron a Martín y la misma directiva de Boca le dio el ascenso a otro señor como jefe de la barra brava. Pero el gobierno está muy preocupado, y ¿sabe qué es lo peor, Rafa? Que dicen que detrás de esto hay un tema político. Claro. Que unos son respaldados por la señora Kirchner, por Cristina, y otros son de una cosa que llama el PRO, que es casi la oposición. Y entonces que se está trasladando al fútbol las políticas y el disenso interno político allá de Argentina. Ahora, aquí no va a pasar eso aquí con Uribe y Santos, ¿no? No ya solamente... suficiente tenemos con los trinos. Oiga, no solamente el tema político. Yo recuerdo hace algún tiempo tuve la oportunidad de leer un libro sobre lo de la barra de la 12, y lo que hay detrás de esto son unas verdaderas organizaciones criminales, ¿ya? Claro. Para la venta de la droga, para delinquir, amparan una cantidad de gente que está al margen de la ley. Esto no es un tema deportivo. No es un tema así ligero de deporte, no. Detrás hay, como dice usted, organizaciones criminales, y fíjese, hasta los parqueaderos. Sí, y fíjese, personajes tan temibles como uno que era líder de esa barra que le decían el abuelo, con un prontuario judicial realmente impresionante. Entonces, atención, que esto puede que comience con una iniciativa deportiva, pero se va degenerando a medida que va transcurriendo el tiempo. Esperamos que eso no vaya a pasar aquí, ¿no? Ojalá. Porque que aquí no como copiamos todo lo malo, y copiamos todas las cosas malas de Argentina. Nelson Francisco Rincón, sobre un tema que tocábamos ayer, que Ferguson le había prohibido a los jugadores, o le había pedido a los jugadores menores de 23 que no sacaran algunos autos. Normanda dice, sí, hay carros que suben esa velocidad, ustedes no creen. La empresa automotriz alemana Audi en noviembre del 2009 adquirió el 9% de las acciones del Bayern Múnich. El grupo Exor SPA, conglomerado italiano propietario mayoritario de la automotriz italiana Fiat, tiene el 63.77% de la Juventus de Turín. Bueno, es un tema diferente, sí. Es la presencia de las marcas de carros. Pero tengo, y más adelante se lo presento, un informe que me mandaron sobre la velocidad que alcanzan algunos carros. Quedé impresionado. 300 y pico, ¿cuánto fue? Ayer habló de 330 kilómetros. De 330 y no lo creí, pero me escribieron que sí, y me mandaron los datos, pero ya se lo consigo. Sí, ahora, ¿qué vías, por lo menos en Colombia, ¿no? ¿Qué vías puede uno utilizar para alcanzar semejante velocidad? Difícil, muy, pero muy complicado. Además, esa es una velocidad de Fórmula 1. De Andrés Jaramillo López. La Ferrari 458 de Italia, la velocidad máxima un 321.6. El Lamborghini Gallardo, superligera, velocidad máxima 323. El Chevrolet Corvette ZR1, velocidad máxima 328. El Bentley Continental, velocidad máxima 328. El McLaren MP4, velocidad máxima 328. La Ferrari 322. El Lamborghini Aventador 347. Y el Bugatti Veyron Super Sport, velocidad máxima 428. Ese tipo, pero cuando uno le sube 250, ya va muerto el terror. ¿Qué tal a 300 y pico? No, impresionante. Impresionante. Entonces me dice el señor Jaramillo, me dice, como verá don Iván, resobres de sobra tiene el señor Ferguson, sí, para lanzar a sus jugadores ese tipo de advertencias. Pues sí, cuando uno tiene 22 años, le gusta la velocidad y le mete a eso, y es bravo, la velocidad es un ligero descuido y te fuiste. Sí, señor. Diego José Cristiano hace un comentario en relación al posible llamado de jugadores de la selección. Digo posible, porque hasta el momento, Iván, la lista no sale. La lista no ha salido. Es más, me dicen que no va a haber rueda de prensa, sino que la van a colocar en la página de la federación. Él habla, por ejemplo, que David Ospina es suplente en su equipo, que en este momento está mejor Mondragón. Dice que no entendería, que no entendería un llamado de Breiner Castillo, que es goleado en el Real Cartagena cuando hay jugadores. Eso lo que quiero decir es que no va a haber explicaciones. Sí, no. Es decir, el mudo no da explicaciones. Estos son los míos y si no les gusta es problema suyo. Bueno, gracias. Muy amable. Él habla, por ejemplo, del buen momento de Nelson Ramos, cuestiona la posible llamada de Magnelli Torres, hablando de Giovanni Hernández, que está jugando muchísimo mejor, y lo de Marrugo, que dice que es un jugador que, hombre, amerita llegar a la selección Colombia. Eso lo dice Diego José Cristiano. Evelio Arias, y una corrección. Usted expresó, se refiere a este servidor, la expresión latina grosso modo. Lo correcto es decir simplemente grosso modo.
En latín, la partícula A significa carencia, como por ejemplo, afónico, asimétrico. En consecuencia, decir, a grosso modo, significa todo lo contrario de lo que se quiso decir. Don Evelio, muchas gracias, acepto su corrección. Volveré a tratar de no decir a grosso modo, sino grosso modo. Sí. Claro que tenía un colega que decía a Mato Grosso. Mato Grosso. Bueno, Nelson Escobar envía un mail donde sienta su inquietud en relación a la posibilidad de que Luis Augusto Chiqui García sea el nuevo director técnico del Deportes Tolima. Señor, hace una serie de consideraciones que van realmente destinadas a manifestar que no sería bueno para el fútbol colombiano el regreso del Chiqui García. Le quiero decir a este señor que anoche, escuchando en el alargue al Chiqui, hombre, sí, hay un acercamiento, le han hecho una propuesta, pero hasta el momento el técnico Luis Augusto García no ha arreglado con el conjunto del Deportes Tolima. Vale la pena indicar también y recordar que el Chiqui fue campeón con el Deportes Tolima, ¿no? Pero ahí lo dejo. Recuerda que ayer hablamos de, le conté del gol de Cruyff. Pues hombre, me llegaron 5 o 6 correos, y creo que se lo reenvié, de personas que encontraron el gol de Cruyff al Atlético de Madrid el 22 de diciembre de 1973. Es muy parecido, me dice Plinio Saba, al que convirtió a Radamel, pero él decía, ese gol me pareció idéntico al de Radamel Falcao. A todas las personas que se preocuparon de buscándolo en YouTube, no doy el enlace, pero sí se consigue. Dice, y no pueden dar el video a través del link, está debajo de mi nombre para reproducirlo. Bueno, ahí está, el gol es exactico, es calcado. Un señor, gracias a todos, muy amables. Y un señor mandó precisamente un mail diciendo que un comentario de Piqué en relación a ese gol hablaba precisamente de la jugada de Cruyff, del gol que marcó Cruyff en relación al gol marcado por Falcao, haciendo alusión, el señor que nos escribió, al comentario que usted hizo aquí de ese gol. Sí. ¿Piqué cuántos años tiene? Piqué es un tipo de 25, no, 26 años. Sí, Piqué. Y eso fue en el año 1973. No creo que Piqué lo haya visto. Seguramente le contaron o seguramente lo ha visto a través de videos. Seguramente los videos, porque ese es uno de los goles famosos de la historia del Barça. Es el gol imposible que marcó Johan Cruyff. Entonces, fíjese que ahora tendríamos que pensar en el gol imposible. Mira, que marcó Falcao. Aquí está, aquí lo encontré. Andrés del Busto. Encontré una nota en Marca con respecto a los 3 goles de Falcao el lunes y me llama la atención el comentario de Piqué y la alusión a Cruyff tal como lo hizo Iván el día martes. Y lo comparto con ustedes, y mando todo. Bueno, dice José Luis Gil Durán, ¿hasta cuándo tendremos que soportar jugadores como Humberto Mendoza, el cual demuestra su autoridad, esa punta de marca malintencionada y todo el tiempo es queriendo presionar al árbitro a punta de reclamos? Comparto totalmente su reclamo, señor Gil Durán. Mendoza, Bedoya, son unos patabravas, son unos tipos que pegan codazos, puñetazos, que tienen licencia para dar, y creo que muy pronto los árbitros tendrán que tomar. A Yolo Bedoya le pegó un puñetazo en la cara a un jugador del cuadro adversario, no dijeron nada. Pegó 2 patadas abajo, no dijeron nada. ¿Usted se dio cuenta del tema del árbitro ayer? ¿Qué pasó? ¿De Weimar? ¿Qué pasó con el árbitro? Hernández, claro. En el primer tiempo el señor parece ser que olvidó las tarjetas. Sí. Hubo entradas violentas. Sí. Hubo entradas para amarilla. El señor en el primer tiempo no contribuyó para nada a la causa de la DIMAYOR. Es decir, no le ayudó a Inesita, a Laurita, a Marta, a todos los funcionarios, al mensajero, ni le ayudó a pagar el sueldo del conductor de la 4x4, don Ramón. Parece ser como si en el intermedio le hubiera sonado el celular. Oiga, hermano, ¿yo voy a contribuir con la causa? Y en el segundo tiempo se dedicó a sacar amarillas y una roja. Sacó 8 amarillas y una roja, como quien dice, finalizó el partido, cogió el celular, llamó a la persona y le dijo, ahí le cumplí, ahí está para el sueldo de los muchachos. Lleva 16 tarjetas este hombre, 16 en la cuenta que estoy haciendo acá. 16 sí, pero lo curioso fue que en la primera, nada. Como quien dice, quiso sacar el partido, en el segundo, como si lo hubieran marcado. A mí no me consta que haya sonado el celular, pero como si hubiera puesto mensaje de voz, que hubo las amarillas, hermano, ayude a la causa y no nos lo volvemos a nombrar. Y el hombre arrancó a sacar amarillas. Y el que sigue arriba en el tablero general de posiciones es Imer Machado. Tiene 21 amarillas más una roja. Creo que no lo alcanzan. Pero hay uno que está ahí pegadito, que es Juan Gamarra de Bolívar. 22 tarjetas amarillas. ¿Ya? Eso para la cuenta usted, pues, que está haciendo ahí de los que más le rinden al tema de las tarjetas en Colombia. Créame que a mí no me preocupa, sencillamente me llamó la curiosidad de ayer. En el primero ni una, y hubo unas entradas duras que ameritaban amarilla. Y en el segundo, el toquecito, dele, como si le hubieran marcado el celular, qué bueno. Bueno, se lo dejaron en correo de voz, buzón de voz, apenas el tipo entró al DS, buzón de voz, ¿quién me habrá llamado? ¿Quién sabe que lo habrá llamado? Que las amarillas, hermano, ayude.
Oiga, Carlos Eduardo Mendoza. ¿O será que uno es muy susceptible o muy suspicaz? Mensaje de texto. ¿Qué hubo, pues? Oiga, Carlos Eduardo Mendoza. Ya, buenas tardes. Les quiero dar mi opinión sobre el proceder del técnico Pekerman aislando la selección. Si bien este no debería ser el procedimiento ideal, hay que recordar que en el pasado fue todo lo contrario. Y eso le hizo mucho daño a la selección, con periodistas metidos en las concentraciones. Por eso hemos hablado de ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. De una política coherente, una rueda de prensa válida cada 15 días, ¿qué estoy haciendo? O cada mes. Pero no 3 meses de oscurantismo total, no 3 meses de silencio, no 3 meses y ese yerno parado en la puerta echando periodistas y maltratando a la gente. Pero eso se resuelve. Es que ese señor Lezcano no tiene nada que ver con la elección y estamos hasta la coronilla de ver que Lezcano es el que está mandando, el que manda poner las lonas, el que mira a todo el mundo por debajo del hombro, el que... y ese no figura en el cuerpo técnico de la selección. Entonces que Pekerman nos defina y nos diga si es el Lezcano su yerno, es el que va a mandar. Entonces que le decimos a Bedoya, Bedoya, pasarle el sueldo de Pekerman al yerno. A mí me parece él se va a quedar con todo de todas maneras. A mí me parece que lo ideal es tener un contacto directo. Yo pienso que hay que tener un contacto directo, trazar unas normas de comportamiento. Estoy de acuerdo con el señor. Aquella época, pues, en que los periodistas se metían a los cuartos y cantaban. Estoy totalmente de acuerdo. Eso no puede ir. Y la época de los técnicos entregando en la primicia a determinados periodistas tampoco. Y tampoco estoy de acuerdo con la época en que algunos periodistas, que en paz descanse, se metían a los cuartos a regalar CDs y camisetas. Tampoco eso está bien. Ahora, pero sí. Tampoco el silencio. La gente merece saber de su selección Colombia. Pero si no hay ese contacto directo, como lo estoy planteando acá, por lo menos que haya una buena información de la oficina de prensa. Porque tiene que tener una oficina de prensa que esté brindando la información, que esté entregando material. ¿Por qué? Porque es que la gente, como usted lo dice, la gente merece saber y nosotros tenemos que informarle a la gente. Pero si no tenemos que informarle a la gente, entonces comienzan las especulaciones, comienzan los rollos, comienzan una cantidad de cosas. A mí me parece que eso hay que reglamentarlo y hay que trabajarlo, porque hasta el momento, la información de la Selección Colombia es muy pobre. Una pequeña parada en el pulso del fútbol. Seguimos en el pulso del fútbol Caracol. En el pulso del fútbol, el jugador que está en todas, como Supergiros, que tiene más de 4.000 oficinas en toda Colombia. Bueno, Rafa, Copa Suramericana, ¿qué pasó ayer? Bueno, Copa Suramericana, Envigado empató con el Liverpool 1-1. El gol del Envigado lo marcó Julián Mejía, el del empate. Buena jugada, Buen gol. Buena jugada. Ese muchacho anda muy bien. Ese muchacho es buen jugador. Ese muchacho es buen jugador. Julián Mejía. El empató Rodrigo Aguirre, muchacho de 17 años. ¿Gol como bobo? Sí, se comprometió el arquero Víctor Hugo Soto. ¿Sabe una cosa, Rafa? Señor. Por el resumen que vi, Envigado tuvo para ganarlo un muerto en la risa 2-0, 3-0, tuvo unas opciones, las despilfarraron, se botaron 3-4 posibilidades para liquidar eso 2-0 y terminaron pagándolo caro. Lo mismo que le pasa en el campeonato, tiene un problema de definición el equipo del Envigado, pero es que a eso hay que sumarle algo, Iván, la expulsión de Neider Morantes. Minuto 81, un jugador de tanto recorrido, jugador de tanta experiencia, cuando el partido había que manejarlo, y resulta expulsado en el minuto 81. ¿A usted no le parece que Neider es un poco sobrador, agrandado, autosuficiente a ratos? Mira, con una displicencia, se burla de los árbitros. A mí me pareció, porque vi las imágenes, yo no sé qué le habrá dicho o no, pero lo ridiculizó completamente, lo maltrató y se le veía lo que le decía, la risa y la burla. Eso no se hace en un tipo tan veterano ya como él. Esa autosuficiencia, ese agrande, le cae muy mal, siendo buen jugador, pero es agrandado, absolutamente agrandado. Sobre todo porque es el jugador que marca el tiempo, o que marca los tiempos en el cuadro del Envigado. Estaba regresando después de un tiempo, de una para, de una lesión, y resulta expulsado. Y fíjese, cuando él se va expulsado del partido, lo está ganando el cuadro del Envigado, con todo y que Liverpool había apurado un poco las acciones. Pero termina expulsado, Humberto Mendoza termina pegando, Víctor Hugo Soto se equivoca y aparece el gol del empate de ese equipo de Liverpool. El partido será el de regreso el día 18 de septiembre en Montevideo. Queda comprometido, ¿no? Mucho. Queda comprometido. Mucho, mucho. Queda comprometido porque era un partido para salir ganador 2-0 en el Parque Estadio, ir allá tranquilo, y lo tuvieron para 2-0, 3-0. Cobreloa empató con Barcelona 0-0, partido que se hizo en Calama, buen resultado para el equipo ecuatoriano. Olimpia perdió con Emelec, ¿cómo le parece? 1-0 perdió el Olimpia como local en la Copa Suramericana. Eso en cuanto al resumen de la Copa Suramericana. Hoy tengo partidos para hoy. Dale. Independiente Boca Junior. Sí. Recordemos que el primero lo ganó Boca, si no estoy mal. Están 3-3. Ah, 3-3, sí, un partido lleno de goles. Sí. Después Liga de Loja contra Nacional. Mineros de Guyana
contra Cerro Porteño y Católica contra Tolima. No se le ve mucho ambiente a Tolima, ¿no? No se le ve mucho ambiente. Sobre todo, se le nota como frío. La salida de Bernal en ese momento fue como traumática. Claro, claro, la salida de Bernal. Y no, y que en el campeonato, como lo habíamos hablado en estos días, en el campeonato no está caminando bien, entonces no está motivando mucho el Deportes Tolima. Hoy el técnico era Carlos Castro, con Humberto Tucho Ortiz como asistente. El árbitro de ese partido será un uruguayo, Liber Prudente. A ese le están dando juegos, ¿no? Sí, lo están llevando. Bastante lo están llevando. Y hablando de Copa Suramericana, bueno, pues ya viajó a Paraguay, ya viajó Millonarios, que tendrá juego mañana allí en Asunción frente al equipo de Guaraní. Va con toda la titular porque ya tenemos la nómina que juega hoy frente al Real Cartagena. Hora de hacer una parada en el Pulso del Fútbol y ya volvemos. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Regresa el Pulso del Fútbol Caracol. Hola Rafa, tenemos buenos partidos esta tarde. Sí. Es Itagüí Atlético Junior en el Parque Estadio, en Ditaires. Ese partido suena interesante. Ese es un buen partido. Sí. Ahora, Itagüí tiene problemas, ¿no? No van a estar sus dos delanteros, ni Johan Fano ni Efraín Biafara, pero al técnico Leonel le ha parecido un muchacho Yesi Mena, que está marcando bien, y tienen otro pelado que ha estado ahí siempre a la sombra, que es Jorge Aguirre, en la formación para el equipo del Itagüí. Y Junior, me llama la atención que algunos periodistas barranquilleros ya están hablando de los cuatro magos. De los cuatro fantásticos también. Los cuatro magos, o sea, Vladimir Hernández, Giovanni Hernández, Dairo y Teófilo. Y van hoy en la formación. Si Cheche logra estabilizar el rendimiento de la defensa y un poco de equilibrio, esos cuatro de media cancha para arriba te pintan la cara, esos son buenos jugadores. Me encanta, porque uno siempre habla de Giovanni Hernández, habla de Dairo, habla de Teo, pero a mí me encanta ese Vladimir Hernández. Ese peladito juega muy bien. Juega demasiado bien. Ese es al lado de Julián Mejía, Julián, ¿no? Es que llamo, sí. Mejía, al lado de ese muchacho Zapata del Medellín. Hay una serie de unos 8 o 10 muchachos bien interesantes. Hay un muchacho. Yo le estoy siguiendo la pista, estoy haciendo mi apartadito ahí de esos jugadores a los que les veo. Ya le digo, ese Mejía del Envigado juega bien un volante que tiene de marca el cuadro Itagüí, Johnny Vázquez. Sí. Se para bien, se mueve bien, juega bien Arboleda, el marcador de punta del Itagüí. Hay varios jugadores que dicen, bueno, aquí hay renovación. Pero y apunte uno, apúnteme, si no lo tiene ahí un muchacho llamado William Arboleda, que es volante del Medellín. Sí, juega muy bien. Medellín juega bien. Juega muy bien. Sí. ¿Y sabe quién está jugando bien? Claro que es que nosotros lo hemos seguido, ¿no? Pero está jugando bien Omar Vázquez, está jugando bien. ¿Y sabe quién juega bien? Roa, el volante de Santa Fe. ¿Y sabe quién levantó? Harrison Otálvaro. ¿Levantó? Bueno, mire, el resto de la jornada. Dale. Entonces, el resto de la jornada tenemos ese partido, ¿no es cierto? Sí. Tenemos Equidad Medellín. Equidad Medellín, sí. En Bogotá. Que hay una novedad en el Medellín. La novedad es que vuelve o aparece John Biafara como titular. En el cuadro rojo. Que es una de las buenas. Sale Amílcar Enríquez por amarillas, debuta John Biafara con la Equidad. Ya. Y aparece hoy también a las 8 tendremos Cali frente a Boyacá Chicó. Sí, hablan de un proceso grave en el Cali. Y nos dijeron que ya llamaron a cuentas a Julio Avelino, la directiva, le dijeron, mire, tenemos nociones y noticias de actos de indisciplina. Y concretamente hablaron de algunos jugadores, pues no voy a dar su nombre porque a mí no me consta, y si me pongo a dar su nombre, de pronto dice, este está juzgando mal, pero jugadores jóvenes llegados y jugadores importantes del Cali en actos de indisciplina, y que el rendimiento no es el ideal, y la verdad es que el Cali con esa nómina tendría que estar peleando. Si el Cali con menos nómina hizo buena campaña, no se entiende por qué ahora Julio se le fue la mano. Claro, no, y sobre todo que Julio sabe y conoce Cali. Cali no es una ciudad fácil para el jugador joven. Es una ciudad que tiene algunas distracciones importantes. Entonces, manejar un equipo de fútbol en Cali no es tan fácil. Pero Julio Comesaña lo conoce. Lo grave es que vuelvan a hablar de un muchacho, Manga Escobar, que cuando se fue del Cali y cuando se fue y lo sacó Lara de la selección, fue por eso, por chupadorcito. Qué lástima, no hay que acercarlo, hay que tomarlo porque es muy buen jugador. Uno que se,
Uno que se me olvidaba también de la lista de jugadores interesantes, ese volante de marca del Cali, Cuellar, ese muchacho juega bien. ¿Y sabe otro? Bueno, mire, quedan dos partidos. Ese muchacho Perea, el delantero del Cali, Brian Perea, ese muchacho tiene una capacidad impresionante. Quedan dos partidos para el remate de la noche. Nacional Cúcuta, que irá por televisión, sí, en el fútbol profesional colombiano, y Real Cartagena Millonarios. Vuelve Hubert Boder como director técnico del Real Cartagena y hoy regresa Nájera. Nájera es uno de los jugadores a los que más confianza le tiene Boder. La formación de Millonarios, y usted me va diciendo esto, Delgado. Bueno, no tengo Vázquez. Sí, Vázquez. Vázquez, Enríquez. Osvaldo. Ay, qué mala noticia. Lentiturralde. Pero tiene que jugar, Iván, si no es titular, tiene que jugar. No, tienes que irse. Ah, pero si lo tenés ahí, ¿qué hacer? Tienes que irse. El mismo tema de Kaká, si lo tenés ahí, colocalo, ¿o no? Mosquera. No, no, pero este no puede ser, Iturralde no puede ser titular. Iturralde no, suplente. No, Iturralde no es titular. Mosquera. Los titulares son... Jefferson, Jefferson Herrera, ese no lo conozco. Tampoco. Un muchacho Padilla, tampoco. Buen volante, lo conozco. Sí, ese, Padilla, sí. Padilla es buen volante, muchacho que Harrison le dieron unos minutos. Otálvaro. Alarcón, Asprilla y Eric Moreno, la formación de Millonarios hoy. Y Real Cartagena, pues, a intentar ganar, porque Cúcuta visita a Nacional, y allí podría ser para que el cuadro cartagenero sacara una pequeña luz. Toca comenzar a remar a Boder para resolver el tema. Ahora, yo veo muy liviano ese equipo de Millonarios, muy livianito. Muy liviano, pero es que no hay más. Sí, no tiene más. La formación de Nacional para hoy frente al Cúcuta, Bonilla, Bernal Medina, Enríquez y Farid Díaz, Sebastián Pérez, Micolta, Mosquera, Magnelli, Avilés y Uribe. Veo que es una formación estilo, pero clásica, de las del señor Osorio. No marca nadie, solamente Sebastián Pérez. Micolta no quitó una pelota, Mosquera no quitó un balón, Magnel no quitó un balón, Avilés no trabaja, y Uribe tampoco. Entonces, es un solo volante de marca. Avilés eso no puede ser grave, ¿eh? Avilés no trabaja en marca, pero cuando tiene la pelota para arriba, Avilés anda bastante bien con Nacional. Ah, no, y Micolta para arriba, y Mosquera para arriba, y Magnelli para arriba, y Avilés para arriba, y Uribe. No, yo estoy diciendo es que no recupera, que no tiene marca. Sí. A eso es que me estoy refiriendo. Ese muchacho Diego Pérez, que usted dijo, el volante. Sebastián Pérez. Sebastián Pérez también es bueno, también hay que tenerle cuidado. Ese muchacho era de la selección sub-20 de Lara. Sebastián Pérez. Óigame, Rafa, lo que no hay derecho es que algunos dirigentes hagan el ridículo. ¿Qué hicieron ahora? Que alguien le diga al presidente del Medellín, señor Julio Gómez, ¿qué llama? Julio Roberto Gómez, no lo conozco, no tengo, que las normas internacionales y la FIFA prohíben la repetición de partidos por errores arbitrales. Sí, lo que hizo ese árbitro el viernes fue horror de horrores, desconocimiento absoluto del reglamento. Pero enviar una carta oficial a nombre de una institución pidiendo la repetición del partido demuestra una supina y total ignorancia del señor Julio Gómez. Eso no es válido en la FIFA, ni en Colombia, ni en Alemania, ni en ninguna parte. Que se documente antes de hacer ese ridículo y ese oso esperpéntico de pedir repeticiones de partidos por errores arbitrales. Pero, ¿y eso no lo puede hacer un directivo? No, pero yo se lo perdono a Julio Roberto Gómez porque él apenas llega a ese tema del fútbol. Pero la gente que está ahí en el... ¡Que se documente! Y la gente que ha estado ahí al lado, ¿y la gente que está ahí al lado qué? Hombre, ahí hay gente de mucho recorrido en el fútbol. Hombre, si el hombre se va a equivocar, venga, no haga eso, que eso es una equivocación. Pero dejarlo equivocar. Y los demás pasan de agache. Ridículo. Por favor. Un ridículo es eso. Sí, no, se equivoca de una manera fea, porque es una equivocación fea. Quedaron aplazados dos partidos, ¿no? Sí, quedaron aplazados Once Caldas frente a Tolima para septiembre 8 y para septiembre 9 Patriota frente al cuadro del Envigado. Muy bien, ese era el bloque del fútbol profesional colombiano. Vamos a esta pausa y volvemos para hablar de cosas bien interesantes como Real Madrid y Barcelona. Regresa El Pulso del Fútbol Caracol. A las 3:30 será el partido entre Real Madrid y Barcelona, que encuentra en un mejor momento al Barça, con líder con 6 puntos, mientras que el Real Madrid no encuentra la línea. Pero este es un partido tan parejo, son jugadores tan buenos que puede pasar cualquier cosa. Hoy el diario El País, oyentes, cuenta la bronca que hubo en el vestuario del Real Madrid. Mourinho llegó a Valdebebas, que es la sede donde entra el equipo. Se llevó toda la plantilla a un cuarto especial, allá se metió y se cantaron verdades y se dijeron de todo. Mourinho les dijo, perdieron la motivación,
No tienen ganas, se creen los dioses, se sienten los amos del equipo, no respetan las normas. ¿Ustedes en qué están? Y le comenzaron a contestar. Casillas le dijo, y hoy titulan, Casillas le canta a las 40 a Mou. Le dijo, no nos gusta que usted salga a la prensa y cuando gana los partidos los gana usted y cuando los perdemos los jugadores. No, no nos señale en público. Y Sergio Ramos le hizo un reclamo todavía más airado. ¿Por qué tiene que salir a decir que fue error mío en el partido ante Barcelona la semana pasada y no sale a decir nada de su protegido Fabio Cuantró? Iván, se fracturó eso. Veo la salida, veo la puerta de salida allá al fondo. No, no creo, no creo que llegue a tanto, él lo sabe reconducir, Mourinho, pero el tema está caliente. Y si le llegan a ganar al Barcelona, que es muy factible, pues todo se calma. Pero el asunto estuvo bien, según cuenta el diario El País, que conoce bien, el diario El País cuenta a veces unas cosas de la intimidad del vestuario del Real Madrid. Lo conoce bien. Dice, tienen un espía adentro, y dice, no puede ser sino un jugador que les haya contado todo. Son parte de la sociedad, ¿no? Del Real, oiga, pero no, olvídese, Iván. Ya cuando comienzan ese tipo de cosas, las relaciones se van fracturando. Eso es como cuando se cae un jarrón. Tiene un jarrón muy lindo, ¿no? Se le cae, se fractura, se quebra. Por más que usted lo pegue, por más da, eso ya quedó fracturado. Eso ya quedó roto. Ahí eso es como rotas. Eso es como una pareja después de los primeros cuernos. Eso ya no vuelve a ver lo mismo. Iván, por favor, hombre. Sigamos, Iván. Menotti dice sobre el partido. ¿Tiene la formación en la PADA? No, porque no, a esta hora todavía no las tengo. No, yo tengo unas formaciones tentativas aquí rápidas, ¿no? Si quiere. Yo sé que Puyol está en duda, que van Piqué y Mascherano. Sí. Sé que regresa Pepe en el Real Madrid, sí. Que va a ir Di María. Sé que en el Barcelona Cesc Fàbregas no está en la formación titular. Ese no ha podido encontrar su sitio. Le tengo una frase de Menotti, hoy en El País también. Dale. Dice, Mourinho está complejado con el Barcelona. No sabe si lo espera atrás, si lo aprieta arriba, si lo ataca o se defiende. Pero sus jugadores son muy buenos y ellos son los que cambian la historia. Sí, cierto. Y también leí una crónica según la cual al irse Pep Guardiola, porque el problema también era ahí con Pep Guardiola como técnico del Barcelona, pues que Mourinho no había podido y tal, y llega Tito Vilanova, dicen, en la sombra de Pep Guardiola no, tampoco pudo Mourinho con Tito Vilanova. Es decir, una crónica en relación a eso, ¿no? A lo que para Mourinho representa jugar frente al Barcelona. Ojalá que sea un partido como el del Camp Nou, se dediquen a jugar al fútbol y no a sacarse los trapos y a insultarse, que eso no es bueno. Oiga, hoy se hizo el gran negocio, el negocio más alto de la historia de la Bundesliga. Javi Martínez, el volante o defensor del Atlético Bilbao, pasó al Bayern Múnich, pagó los 40 millones de euros que vale la cláusula de rescisión. Demasiada plata por ese jugador, se lo digo sinceramente. Demasiada plata por un suplente de la selección española y por un jugador. Cuando al Barcelona le dijeron 40 millones, dijo no, nosotros no vamos a 40 millones. Y sobre todo viniendo del fútbol alemán, que ha sido tan parco en el momento de hacer inversiones. Sí. Porque si algo han tenido los alemanes, es que los alemanes han manejado muy bien su economía, bueno, no solamente en el fútbol, en todo, pero en el caso del fútbol, si uno revisa, ¿no? La liga inglesa paga mucha plata, la liga española paga mucha plata, la liga italiana paga mucha plata, y la liga alemana se mantiene ahí. Y usted nunca escucha que se quebró algún equipo alemán. No, porque ellos saben manejar el tema del dinero. Entonces llama la atención que hoy se hable de esa inversión por un jugador, como usted muy bien lo dice, de la selección española, pero que quizás para muchos no vale tanto dinero, por parte de un equipo alemán. Es la tercera venta más cara de la historia del fútbol español. El primero fue el Niño Torres, por el que se llegó a pagar, el Chelsea le pagó al Liverpool 68 millones de euros. La segunda fue Gaizka Mendieta, que resultó un paquete en la Lazio, y el Valencia lo vendió por cerca de 50. Y está Javi Martínez, la tercera, 40 millones de euros, pero también además es la negociación más alta de la historia de la Bundesliga. Cosas que tiene el fútbol, ¿no? Oiga, se me olvidaba un datico de Real Madrid-Barcelona, hombre. Mascherano cumple hoy su partido 100 con el Barcelona. Ese jugador lo llevaron de volante de marca. De volante de marca nunca encontró el juego. Cuando lo pusieron de zaguero central, se convirtió en un tipo que pelea la titular frente a Puyol y frente a Piqué. Con un agravante, ¿no? Que no es un jugador alto, es un jugador corto de estatura para ser central. En España están felices por la clasificación del Málaga. Ah, claro, imagínese. Es la primera vez que el equipo malacitano, malagueño, aparece en la siguiente ronda de Champions. El ingeniero Pellegrini. Ahí está. ¿Usted vio la de Udinese ayer frente al Braga? ¿Usted vio el gol de Pablo? Vi el gol Armero? De Pablo y vi la descachada de Pablo. ¿No la vio? Yo me quedo con el gol de Pablo Armero. ¿Qué gol? No, hay que hablar de los dos.
Gana el Udinese 1-0. Un golazo de Pablo Armero entró con esa cabeza y le pegó como si fuera un eximio cabeceador después de una muy buena combinación. Y como 10 o 15 minutos después, mano a mano, solo, era el 2-0. Va y le pega a la tierra. Sí. Le pegó a la tierra. ¿Sabes qué me recordó? Un blooper, un ridículo. ¿Sabes qué me recordó? El partido de Colombia frente a la selección española, ¿se acuerdan? Donde él tuvo una oportunidad también ahí, la desperdició de una manera lamentable. Pero bueno, es decir, hoy la televisión y todo el mundo ha mostrado ese gol de Pablo Armero, qué bueno por él. Y en el Milán, para paliar la lesión de Robinho de un mes, contrataron definitivamente a Bojan Krkić, que me parece que no le calza los guayos al brasilero. Sí, no hay punto de comparación. Sobre todo por el manejo, ¿no? De la parte técnica que tiene Robinho, que es un espectáculo cada vez que toma la pelota. Pero, no sé, a mí me luce también que Robinho se ha quedado un poco, ¿no? Esperábamos mucho más de él cuando él salió del Santos. Se quedó en el firulí. Sí, se quedó en la jugadita y en la pisadita y en la bicicleta. ¿Será que Neymar le va a pasar lo mismo? Pues ojalá que no, porque todo apunta de que va a ser un fenómeno, que seguirá siendo un fenómeno. Pero sí, esos jugadores, no sé, cuando salen de Brasil. El caso de Robinho es muy particular. Gran jugador, pero no sé, me da la impresión de que se quedó. Oiga, aunque no es al mismo nivel, pero es importante, ¿ya? En la Liga de Campeones de la CONCACAF, Carlos Darwin Quintero marcó gol con su equipo el Santos, le ganaron 3-1 a Toronto como visitante de los muchachos mexicanos. Qué bueno por Carlos Darwin Quintero, que está jugando una barbaridad. Dejé este último pedacito para que usted nos explique algo de cómo es el tema de Millonarios. A ver si coincide. Que un grupo inversor norteamericano que puso 5 millones de dólares por un paquete de acción, que el grupo está español, Blas de Leso, una operación rarísima. Rarísima, y que habrá que investigar un poco más a fondo si es un dinero como dice la gente de Millonarios, como dice Gaitán en el estrato 41 de Millonarios, si es un dinero que llega para aliviar a Millonarios, perfecto, pero hay que investigar un poquitico ese tema. Están hablando de 5 mil millones, ¿ya?, de pesos en la transacción por el 20% de las acciones. Las vende la sociedad azul y blanco, el negocio llega por intermedio de la bolsa, es decir, a través de la bolsa. Esta firma Amber Capital tiene 7 mil millones de dólares, dicen de capital. Es una sociedad que opera en Nueva York. A mí también me llamó la atención que la operación se hace a través de una firma de Barcelona, ¿ya?, que es la firma Blas de Leso. Y al frente de esto hay un señor que se llama, voy a tratar de pronunciarlo bien, Josep Orgorlian. Es un señor armenio, ¿ya? Pero con raíces libanesas. Cuénteme una cosa, ¿en qué ojo usa el parche? No tengo la menor idea. Pero pues sí, pero tiene una cara, le falta el lorito y la botella de ron, pues tiene una cara de pirata. Pero ojalá pues que ojalá que sea, ¿no?, un buen negocio, porque esperemos. Rafa, a mí de eso tan bueno así. Ahora, creo entender, Iván, creo entender que es la primera vez que un club colombiano aparece en una bolsa de inversión de esas. Ojalá sea, ojalá le vaya bien, uno desea lo mejor, ojalá que sea plata fresca, que sirva para que tengan un mejor equipo, todo, pero yo sinceramente me quedo mirando la foto, espero verle la foto a ver si le veo el parche. Nos vamos. Hasta luego, Iván, chao. Hasta luego, hasta mañana, gracias, en el Pulso del Fútbol. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.